Buenas noches, doctor Reboredo, y muchas gracias por la introducción y la invitación. Muy, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las recomendaciones para mantener un hígado sano. Y si es que ya lo tenemos un poquito enfermo, ¿qué cosas debemos hacer para recuperar la salud de este órgano tan importante para nuestro cuerpo? El hígado es un órgano sólido que se encuentra en la cavidad abdominal, en el margen superior derecho. En el margen superior derecho de la cavidad abdominal. En el paciente adulto pesa aproximadamente entre 1.400 y 1.600 gramos y va a cumplir múltiples funciones para que funcione correctamente el resto de los órganos de nuestro organismo. Es tan importante la función de nuestro hígado que el escritor Pablo Neruda le inspiró para realizar el siguiente. Modesto, organizado amigo, trabajador profundo, déjame darte el ala de mi canto. Un día, una tarde, Pablo Neruda se encontró con un hepatólogo, que es un médico especialista que se dedica al estudio del hígado. Y este doctor le explicó todas las funciones que tenía el hígado. Y Neruda se quedó maravillado y dijo, si es que no funciona bien el hígado, mi cerebro no trabaja bien y por ende yo ni siquiera podría escribir. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Una de las funciones más importantes es la síntesis de algunas proteínas. ¿Qué significa síntesis? Formación. Una de estas proteínas importantes es la albúmina. Solo el hígado dentro de nuestro organismo produce la albúmina. ¿Qué tarea va a cumplir la albúmina? Una de ellas va a ser de la de mantener todos los líquidos, todo el agua, los vasos sanguíneos para que estos puedan transportar los glóbulos rojos, llevando el oxígeno para que pueda transportar a los glóbulos blancos, que son nuestras células de defensa, pero también va a cumplir otras funciones como el transporte de sustancias tóxicas o de degradación que van a ocurrir en otros órganos para que sean procesados o en el hígado, como por ejemplo cuando un glóbulo rojo viejito cumple sus 120 días de vida, llega al vaso, el vaso lo descarta. El organismo recolecta o recicla algunas partes. Una de estas partes es la bilirrubina, que es transportada mediante la albúmina al hígado para formar la bilis, que también forma parte de las funciones del hígado. También la albúmina se encarga de desintoxicar la sangre. Hay muchas sustancias tóxicas que se van produciendo en todo nuestro organismo. La albúmina los capta y los lleva al hígado para degradarlos. También el hígado de la síntesis. Es importante que tengamos colesterol en nuestro organismo. En exceso no. Pero, por ejemplo, el colesterol forma parte de todas las membranas que recubren las células de nuestro cuerpo. También el colesterol se emplea para la formación de hormonas femeninas y masculinas. Otra tarea del hígado es la metabolización de los carbohidratos. Cuando nosotros comemos carbohidratos, van a ser procesados y digeridos en el intestino, van a ser absorbidos, perdón, en el estómago, en el intestino, van a ser absorbidos y van a ser transportados al hígado. El hígado se va a encargar de distribuir esos nutrientes al resto del organismo. Y lo que queda, lo que excede, lo que hemos comido, lo que vamos a necesitar en ese momento, el hígado lo almacena para usarlo en otro momento en el que lo necesitemos y no estemos comiendo. También se va a encargar del depósito de sustancias, como por ejemplo del hierro. También se va a encargar de la transformación de algunas sustancias tóxicas, como yo lo había mencionado, como en este caso el amonio. ¿Qué es lo que hace el hígado? Todos sabemos que en nuestro intestino tenemos bacterias. Antes se les llamaba la flora intestinal. Esta flora, que actualmente ya se le llama microbioma, cumple un rol importante para nuestra vida. Por ejemplo, produce vitamina K. Esta vitamina nuestro organismo no lo produ podemos producir, sino quien se encarga de producirla y brindárnosla es la flora intestinal. Pero esta flora intestinal o microbiota, así como nos beneficia, también produce algunas sustancias tóxicas que son absorbidas por el intestino, adoptan la forma de amonio y el hígado lo transforma a esta sustancia tóxica en urea y se lo envía al riñón para que mediante la orina lo logre eliminar. También se va a encargar de desintoxicar la sangre cuando bebemos alcohol o ingerimos algún medicamento por alguna patología. También el hígado se va a encargar de la formación de algunos factores de la coagulación para que cuando tengamos algún corte o nos realicen alguna cirugía, nuestra sangre pueda coagularse y no nos compliquemos con alguna hemorragia.
¿Es muy importante proteger nuestro hígado? Sí. En el último análisis de situación de salud publicado por el MINSA, que está un poquito atrasada en el año 2015, la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado han ocupado el quinto lugar como causa de mortalidad a nivel nacional. A nivel mundial, la cirrosis y las enfermedades hepáticas o crónicas del hígado ocupan el decimosegundo lugar. Por ende, es importante proteger nuestro hígado. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando nuestro hígado se enferma? Hay múltiples enfermedades o malos hábitos que tengamos que van a afectar a nuestro hígado, como por ejemplo una infección viral por el virus de la hepatitis B, C, D, un consumo excesivo de alcohol, la enfermedad del hígado graso, que es la gran epidemia junto con la obesidad actualmente a nivel mundial, las enfermedades autoinmunes y colestásicas. Estas enfermedades van a provocar muerte de las células hepáticas, pero nuestro hígado es tan generoso que tiene la capacidad de regenerarse. Pero si es que no hacemos un par a estas enfermedades, el hígado, conforme vaya recibiendo ese daño en el transcurso de los años, el hígado se va a defender, se va a defender, pero cuando estas enfermedades ya están activas por 15 años, 20 años y sobre todo cuando ya tenemos más de 50 años, en la que la regeneración de las células del hígado, esa velocidad de regeneración va a estar disminuida, la enfermedad va a ser tan fuerte que ya no va, que van a morir más células de las que se van, de las nuevas que van a aparecer. Y va a haber tal inflamación que en lugar de aparecer células nuevas, van a comenzar a aparecer cicatrices. A estas cicatrices los médicos lo llamamos fibrosis. Y cuando estas cicatrices invaden a todo el hígado, a eso lo llamamos cirrosis. Entonces, la idea de esta charla es prevenir, evitar que lleguemos hasta este punto de enfermedad del hígado, porque si tenemos cirrosis, tenemos mayor riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular, que es un cáncer del hígado, y también una disfunción o que trabaje mal nuestro hígado y por ende va a trabajar mal todo nuestro organismo. ¿Qué punto va a ser el más importante para evitar una enfermedad del hígado? Necesitamos tener una dieta adecuada, pero hay que entender que cuando hablamos de dieta no significa comer poquito, sino dieta equivale a decir a tener una nutrición balanceada. Entre todos los tipos de dietas que se han estudiado, la que ha demostrado beneficio hacia el hígado es el cantidad de azúcar. ¿Qué es lo que recomienda esta dieta mediterránea? Además de mantener una actividad física y disfrutar cada vez que ingeramos nuestros alimentos, sugieren que consumamos frutas, verduras, cereales, principalmente integrales, aceite de oliva, legumbres, frutos secos, semillas y hierbas todos los días. También frecuentemente el consumo de pescados y mariscos, al menos 2 veces a la semana. Carnes de aves, huevos, quesos y yogur en raciones moderadas diariamente o frecuentemente a la semana. Pero lo que sí debemos tratar de comer no significa no comer, sino comer menos frecuentemente o en porciones pequeñas carnes y azúcares, como en este caso los dulces. ¿Es importante mantener esta dieta? Sí. Por ejemplo, el aceite de olivo y los pescados azules contienen el omega 3, que ya en las charlas anteriores la doctora Valdivia ya les ha hablado bastante sobre estos nutrientes. ¿Qué es lo que se ha observado en los estudios de investigación en las personas que consumen abundante omega 3? Es que mejoran su respuesta, o sea, previenen que ocurra fibrosis hepática, o sea, previenen que ocurran cicatrices en el hígado. Hay algunos estudios que sugieren que incluso la grasa, o lo que ahora frecuentemente encontramos en los pacientes cuando les hacemos una ecografía del hígado graso, pueden mejorar. Pero sí hay algunos otros estudios que dicen que generalmente no mejoran tanto, pero sí han demostrado que disminuyen el riesgo de desarrollar fibrosis.
Los alimentos que contienen omega 3, como los pescados y el aceite de oliva, también las nueces, algunos cereales. Hay muchos estudios de investigación que se están haciendo con respecto al café, que muchas veces nos han prohibido tomar. Pero el café ha demostrado que si tomamos entre 3 o más tazas de café al día, pero claro, sin azúcar, pues disminuimos el riesgo de desarrollar fibrosis hepática. Incluso en personas que ya tienen cirrosis hepática, el consumo de café de 4 tazas o más al día previenen el desarrollo de carcinoma hepatocelular, que es el cáncer del hígado. Pero lo ideal es tomarlo el café sin azúcar, porque si le llenamos, si le agregamos azúcar o le agregamos la sacarosa, sucrosa, etcétera, o otros aditivos dulces, como que le quitamos ese poder antiinflamatorio de que el café tiene sobre el hígado. La actividad física para mantener un hígado sano es muy importante. Se ha evidenciado que cuando nosotros tenemos un hábito de vida sedentario, o sea, que no nos movilizamos, como por ejemplo vemos muchas horas de televisión, o ahora que estamos en cuarentena, que la mayoría de los trabajos se han tratado de hacer de forma virtual, esto incrementa el riesgo de desarrollo de síndrome metabólico. ¿Esto qué significa? Mayor riesgo de problemas cardiovasculares, mayor riesgo, mayor incremento de colesterol en sangre, incremento de la grasa intraabdominal, incremento de la adiposidad del cuerpo y también mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Pero si nuestro trabajo es en una computadora, lo que ha demostrado que disminuye ese riesgo de desarrollar todas estas enfermedades es haciendo intervalos en el que nos movilicemos. Por ejemplo, 45 minutos en el computador, paro, me doy una vuelta alrededor de la oficina o alrededor de la casa para evitar estar muchas horas sin movilizarnos. Eso ayuda a mejorar la salud de todo el organismo y también del hígado. Es importante realizar actividad física. Pero la actividad física hay que entenderla como una actividad que desarrollamos durante el día como un hábito, pero que no está de forma organizada, como por ejemplo el limpiar la casa, ir al mercado, lavar la ropa, regar las plantas. ¿Ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina? Sí. ¿Ha demostrado que mejora la tolerancia a la glucosa? Sí. La resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa están dentro del grupo que generalmente en consulta externa se les llama como estás en un estado de prediabetes. Entonces puede evitar el desarrollo de diabetes mellitus. Pero el problema es que solo realizar actividad física no va a ser suficiente para mantener nuestro hígado sano. A esta actividad física que debemos hacer todos los días en nuestra vida, tenemos que añadirle el ejercicio físico. El ejercicio físico, si es una actividad que nosotros planificamos, que nosotros le damos un tiempo establecido y vamos trabajando cada parte de nuestro organismo, ¿tiene que formar parte de nuestro estilo de vida? Sí. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, necesita bañarse, necesita abrigarse, también nuestros músculos necesitan ejercitarse. Si no hacemos ejercicio físico, no vamos a estar sanos, así estemos delgados. El ejercicio físico puede hacer ejercicio aeróbico, como correr, hacer steps, montar bicicleta, o ejercicios de resistencia o anaeróbicos. Cualquiera de los dos ejercicios que realicen o si mezclan ambos ejercicios van a ser beneficiosos para el organismo. Ninguno es superior al otro. Disminuyen la resistencia a la insulina, o sea, mejoran ese estado de prediabetes, de igual forma mejoran la intolerancia a la glucosa. Y también se ha evidenciado que disminuye la grasa que se encuentra dentro de las células hepáticas. ¿Cualquiera de los dos ejercicios se puede realizar? Sí. Pero, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en donde trabajo con militares que muchas veces están con sobrepeso u obesidad. Entonces se les indica su dieta, se interconsulta al nutricionista, se le da un esquema de nutrición. Y los militares me dicen, doctora, yo no puedo perder tanto peso porque como militar va a estar todo flaquito. Entonces, con ellos, por ejemplo, lo que yo trabajo es mezclar ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia, porque conforme este paciente
comienza a perder peso, la grasa comienza a disminuir, pero si hacemos ejercicio de resistencia, los músculos comienzan a hipertrofiarse. Entonces recuperan, digamos, su condición física y no notan tanto que están perdiendo grasa y más porque están ganando músculos y ya no se sienten mal porque se ven muy delgados. Lamentablemente en nuestro país, el estar sanos implica estar un poquito gorditos, con sobrepeso, como que eso se está normalizando y esto realmente debemos cambiar. Ahora con el coronavirus nos hemos dado cuenta que es muy peligroso estar con sobrepeso u obesidad. Así como decían, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Yo tengo una frase que les digo a mis pacientes, la obesidad es la madre de todas las enfermedades o de muchas enfermedades. Entonces tenemos que evitar. Lo recomendable, sea ejercicio aeróbico o anaeróbico o mezclados ambos, es que debe durar como mínimo 30 minutos al día y repetirlo entre 3 o 5 veces por semana. Pero el tiempo mínimo de ejercicio que debemos hacer a la semana debe ser de 150 minutos. El consumo de alcohol. Algo que como no está bien visto en nuestra sociedad, el decir, el llamar o el decir, yo creo que estoy tomando demasiado alcohol. Para nosotros los médicos es muy difícil identificar qué pacientes son los que están en este problema. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud informó, reportó que aproximadamente 3.3 millones de muertes al año son atribuidas al consumo de alcohol. Las muertes globales atribuibles al alcohol representan entre un 7.6% en hombres, o sea, de todas las muertes en hombres, el consumo de alcohol representa el 7.6%. Y entre todas las causas de muerte por alcohol en las mujeres, el alcohol representa el 4% en ellas. Ahora, ¿consumir toda cantidad de alcohol es dañina? Surgen esas preguntas. No, doctora, ¿o hasta qué cantidad de licor yo puedo consumir para que mi hígado no se vea afectado? La Asociación Europea de Estudio del Hígado, por convención, sugieren que las mujeres, para que presenten un daño hepático, un daño al hígado y que esto le pueda conllevar a la cirrosis, deberían consumir 20 gramos o más de alcohol al día y los varones de 30 gramos o más de alcohol al día. La cerveza que generalmente en nuestro país tiene un 5% de porcentaje de alcohol. Un vaso que tenga 200 mililitros nos aporta 8 gramos de alcohol. Una copa de vino, de un vino que tenga un 13% de concentración de alcohol, 150 mililitros, nos van a equivaler a 15.6 gramos de alcohol. Una onza de pisco, al 40%, porque esa es la concentración de alcohol del pisco, nos va a brindar 9.6 gramos de alcohol. Ahora, viendo las recetas que encontramos en internet para preparar pisco sour, más o menos se emplean 3 onzas de alcohol, con lo cual más o menos se acercan a casi 30 gramos por cada vaso de pisco sour que tomamos, lo cual ya se excede a la dosis normal de bueno, máximo que debería consumir una mujer. Pero hay que tener en cuenta que estas cantidades son relativas. Porque en el año 2010 se presentó un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es una evaluación de varios estudios de investigación. Evaluaron 17 estudios de investigación en los que evaluaban qué tanto daño le hace el alcohol al hígado y por qué las mujeres son más susceptibles al daño hepático por parte del alcohol. Y en esa evaluación de estos 17 estudios determinaron que con un consumo diario de 12 a 24 gramos de alcohol, hay mayor riesgo de mortalidad por una cirrosis hepática. Entonces, realmente estas cantidades hay que tomarlas con cuidado. Se necesitan hacer mayor cantidad de estudios. Ahora, y cuando estoy en la consulta médica, muchas veces los pacientes, cuando hablamos de alcohol, me dicen, doctora, yo trabajo de lunes a sábado, entonces generalmente no tomo licor ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, sino recién salgo a beber, bueno, a festejar con mis amigos, con la familia, los sábados. El día sábado, yo puedo recuperar todos los gramos de alcohol que no he tomado en la semana, entonces si me dice que yo puedo tomar no más de 30 gramos al día. Por una semana serían 210 gramos al día. ¿Puedo tomar esa cantidad de alcohol en un día a la semana? La respuesta es no.
no podemos acumular ese beneficio porque se ha evidenciado que hay un consumo excesivo de alcohol, o sea, y que haya riesgo de daño hepático cuando en 2 horas las mujeres bebemos más de 40 gramos al día. Bueno, en ese momento, en esas 2 horas. Y los varones más de 50 gramos de alcohol. Entonces hay que tener en cuenta que hace tanto daño cuando nos excedemos en la cantidad de gramos de alcohol si consumimos diario o si nos damos una gran dosis de alcohol en un día, en un fin de semana. ¿Qué otras enfermedades pueden atacar al hígado? Como ya lo había mencionado en la parte del hígado sano, cómo es que poco a poco va enfermándose hasta aparecer la cirrosis, las hepatitis virales. Las hepatitis virales, vamos a tener 5 tipos de hepatitis, de las cuales los que nos pueden llevar a una enfermedad crónica o daño hepático crónico, llevarnos a desarrollar cirrosis o el riesgo de desarrollar cáncer al hígado, el carcinoma hepatocelular, van a ser el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D. ¿Cómo nos podemos infectar con estos virus? Es por eso es importante saber cuáles son los factores de riesgo para infectarnos y evitarlos, y evitar infectarnos con estas hepatitis virales. La exposición parenteral, ¿esto qué significa? Mediante uso de agujas, de jeringas, transfusión sanguínea o cuando nos realizamos tatuajes. Por ejemplo, cuando las personas usan drogas endovenosas, cuando están bajo los efectos de la droga, no se dan cuenta de lo que hacen y pueden compartir las jeringas. Y de esta forma, si es que una persona con hepatitis B o hepatitis C usa una jeringa, puede infectar a todo su grupo con hepatitis B o hepatitis C. Incluso las personas que aspiran cocaína muchas veces usan unos instrumentos que lo introducen a la nariz y cuando lo aspiran con ese instrumento se lastiman la mucosa, que es la telita que recubre por dentro de la nariz, ocurre un pequeño sangrado. No se dan cuenta, comparten ese mismo instrumento y de esa forma pueden infectarse las demás personas con las que están usando estas drogas. Generalmente, para la transfusión sanguínea es muy seguro porque todos los bancos de sangre a todos los donadores les hacen unas pruebas, pero también evitar que ocurran estas infecciones de hepatitis B, hepatitis C en los bancos de sangre es siendo honestos nosotros cuando vamos a donar. Si nos preguntan si es que hemos tenido alguna actividad sexual de riesgo días antes de ir a donar, es mejor abstenernos de ir a donar. También el contacto sexual mediante relaciones sexuales es más frecuente infectarse de hepatitis B que de hepatitis C, pero en ambos casos hay riesgo. También la transmisión vertical, la mamá, si tiene hepatitis B, durante el parto puede infectar al bebé, al recién nacido con el virus de la hepatitis B. Por eso es muy importante los controles prenatales, porque en los controles prenatales les hacen estas pruebas a las gestantes. Y si es que determinan que la gestante está infectada con el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, se van a tomar medidas para disminuir ese riesgo de infección. También nos podemos infectar con estos virus cuando compartimos algunos útiles de aseo personal, como por ejemplo el afeitador, los cepillos de dientes. Incluso cuando nos cepillamos a veces en la casa, en un mismo espacio, están todo en un mismo vaso, digamos, en un mismo contenedor, colocan todos los cepillos. Eso es incorrecto. Cada uno debe tener un lugar separado para colocar los cepillos y disminuir este riesgo de infección. En el caso de la hepatitis B, hay una forma de evitarla y es la vacunación, la cual está dentro de nuestro esquema de vacunación desde el recién nacido, los cuales debemos cumplir para evitar esta enfermedad. Porque lamentablemente hay tratamiento actualmente para la hepatitis B para mantenerla dormida y no se desarrolle la cirrosis, pero no hay una cura completa. El virus ingresa al hígado y se queda allí hasta el fin. Recién se está investigando para tratar de retirar al virus de las células hepáticas. En cambio, en el caso de la hepatitis C, sí se ha logrado ya. Ahorita tenemos medicamentos excelentes que tienen más de un 90%, incluso 99% de posibilidad de cura. Otra causa que ocurre muy frecuente en nuestro país es el daño hepático inducido por medicamentos y por hierbas. Nosotros, para las diferentes enfermedades, usamos diferentes medicamentos.
Hay algunos medicamentos que si nos excedemos en la dosis, como por ejemplo el paracetamol, sí o sí van a desarrollar daño hepático. Y puede ser un daño hepático agudo, que incluso puede desembocarle en la muerte al paciente. Pero todos los demás medicamentos pueden tener un daño idiosincrático. ¿Qué significa idiosincrático? Que no sabemos en qué personas se va a desarrollar este daño hepático. Las causas se piensan que son múltiples, probablemente que sean algo de los mismos pacientes, alguna variedad genética, alguna variedad de la raza, que toman un medicamento y les provoca una hepatitis o una inflamación aguda del hígado. Es por eso que dicen a mí me dio y al otro no le dio. En varios estudios de reportes de casos se ha determinado que los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno son los que causan mayor daño, bueno, mayor reacción de daño hepático agudo en Latinoamérica, seguido por los antibacterianos, sobre todo acá los medicamentos antituberculosis, la amoxicilina y también los antiandrógenos. Esto es algo importante que quería mencionar, el daño por hierbas, porque en nuestra sociedad, en nuestro país, en la que tenemos una Amazonía preciosa con una gran variedad de hierbas, muchas veces creemos que como algo que si tomamos una hierba que es natural, tal vez no nos haga bien, pero no nos va a hacer mal. Ese es un concepto erróneo. Las plantas pueden provocar un daño hepático y puede ser un daño hepático tan fulminante que si al paciente no le realizamos un trasplante hepático en ese momento, se muere. ¿Es por qué? Porque la planta es un ser vivo, no tiene solo una sustancia. Tal vez una sustancia que tenga la planta tenga algún efecto beneficioso para nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa con las otras sustancias? Estas otras sustancias pueden provocar un daño hepático fulminante. Y este daño se incrementa cuando mezclamos hierbas. Les cuento una experiencia. Vi un paciente de 28 años que había tenido un cólico vesicular, ha tenido un cálculo en la vesícula que ya le había provocado su primer cólico. Entonces va por emergencia, le hacen el diagnóstico, paró el cólico y le dicen, señor, usted tiene que ir por consulta externa de cirugía. Saca la cita para la cirugía, pero le dijeron, en 2 semanas lo van a atender. El paciente ya sin dolor, pero ansioso porque quería que le operen, que le desaparezcan los cálculos, se fue donde un naturista, en donde le recetó 5 plantas y las tomó por esas dos, en total las tomó por 3 semanas. Y recuerdo que ahí había flor de arena, cola de caballo y otros nombres que no recuerdo. Entonces comenzó a tomar, llegó a la cita con el cirujano lo recibió, le dijo muy bien, va a ir a sacarse su riesgo neumológico, quirúrgico. Y estos exámenes. Le pidió exámenes para ver cómo estaba el hígado, cómo estaba la coagulación, cómo estaban las plaquetas para la cirugía. Y el paciente en una semana hizo todos los riesgos y vuelve con el cirujano. El cirujano le dice, ah, muy bien, vamos a ver. Ve los exámenes y ve que las transaminasas son sustancias que se encuentran dentro de las células del hígado. Generalmente en varones no debe ser más de 40. De este paciente estaban en 1.500. ¿Qué es lo que había pasado? Y no había estado tomando ningún otro medicamento. Lo único que había cambiado eran las hierbas que había tomado donde este naturista. ¿Qué es lo que hicieron estas hierbas? Provocaron tanto daño, tanta muerte celular, que todas estas transaminasas que normalmente están en las células del hígado, cuando las células del hígado viejitas mueren, entonces cierta cantidad de transaminasas se liberan en la sangre y es normal encontrarlas entre 20, 30, máximo 40. Pero de este joven estaban en 1.500 porque había ocurrido una gran muerte celular. Lo de bueno es que no hizo una falla hepática fulminante, pero pudo haber sido diferente el final de este joven de 28 años por tomar estas hierbas. Hay muchos reportes de casos en el que el jugo del noni, el cava cava, el extracto del té verde han provocado una hepatitis aguda o una colestasis, una retención de bilis en el hígado. También hay algunos otros suplementos nutricionales que han provocado falla hepática fulminante. Entonces, hay que entender que para tener un hígado sano, tenemos que tener un estilo de vida saludable, una buena dieta, tener actividad física, hacer ejercicio físico, evitar la automedicación. Y nuestro hígado nos los va a agradecer. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cris. De verdad que excelente tu disertación. Me encanta tu metodología. Y ahora sí vamos a comenzar a responder algunas de las preguntas que acá en nuestra página de comentarios de Facebook han comenzado ya a dejar los pacientes. A ver, unas preguntas interesantes. Dice, ¿el hígado graso produce dolor? ¿O uno puede tener hígado graso y no darse cuenta? No sé si Cris, ¿me escuchas? Ah, ya Un volví. momento, por favor, la doctora Sí, Cris, se justo. cortó el internet, ya volví. Ya está. Doctora Cris, no sé si logró escuchar la pregunta. Ya está. Cris, te repito la pregunta por si acaso no la hayas escuchado. Me preguntan si el hígado graso causa dolor y en todo caso. No, no es. Creo que el celular. Ya. Ya volví. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Disculpe, no llegué a escuchar, se corta. Ya está bien. Te preguntaba si el hígado graso causa dolor o uno puede tener hígado graso y estar totalmente asintomático, sin molestias. Esa es una excelente pregunta, porque muchos dicen, ay, me duele, creo que tengo hígado graso. El hígado graso generalmente es asintomático, no nos dan ninguna molestia. He ahí lo peligroso de tener el hígado graso, porque el hígado está que sufre, pero en silencio. Cuando comienza a dar una mala función hepática debido a que ya desarrolló una cirrosis. El hígado graso puede estar presente o está presente generalmente en personas que tienen el síndrome metabólico, como lo había mencionado. ¿Qué características tienen estos pacientes que tienen síndrome metabólico? Pueden tener sobrepeso, obesidad, un estado de prediabetes, diabetes, tener colesterol o triglicéridos altos y además una ¿Este hígado graso, doctora, puede estar en personas delgadas? Sí, podemos tener personas delgadas y que también tengan un hígado graso, pero generalmente está asociado a alguna alteración genética como el gen patatín, el PNPLA3. Pero generalmente es asintomático. Doctor, y más bien aprovechando esa pregunta, quería también aclarar algo. Yo estoy gordito, tengo sobrepeso, pero me han hecho mis pruebas hepáticas y están normales y creen que están sanos. Si es que ya tenemos sobrepeso, ya tenemos obesidad y en una ecografía nos encuentran hígado graso, así tengamos los exámenes de sangre del hígado, de la función del hígado normales, no podemos considerarlos pacientes sanos. Ya tienen hígado graso y su riesgo de desarrollar cirrosis hepática está presente. Ok, Cris, de verdad que de tu exposición, a propósito de lo que mencionas, una cosa que me llamó mucho la atención es que uno de los factores protectores para tener un hígado sano es tener un músculo sano. O sea, ambas cosas son hermanas. Correcto. Entonces, Exacto, realmente eso es bueno. exacto. A ver, una Los siguiente griegos pregunta. eran fabulosos Okay. en ese aspecto. Bueno, claro. Yo sé que te gusta un griego, metro 90, no ve. No, 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 que sí. ellos veían la importancia de tener esos cuerpos esculturales y hacían mucho deporte, porque eso implica que estás sano. Sí, ok, está bien. La doctora tiene buen gusto para escoger los cuerpos esculturales porque le gusta el hígado sano. Está muy bien, eso se llama un buen enfoque, doctora Cris. Pero una otra pregunta que tengo por acá es.
Si en una ecografía, que mayormente por ahí ampallan los hígados grasos, me encuentran quistes en el hígado, ¿eso es peligroso? ¿Es cáncer? Ah, ya. No, los quistes del hígado general, podemos tener dos tipos. Los quistes del hígado congénitos, con los cuales nacemos, que son bolsitas que contienen bilis, tener ya cierto tamaño y ser diagnosticados, o son pequeñitos y en el transcurso de los años pueden ir creciendo, incluso pueden ir aumentando de tamaño. Y no van a afectar de ninguna forma con la función hepática. Incluso hay una enfermedad llamada poliquistosis hepática, en la que prácticamente no se ve hígado, tan solo se ven bolsitas, bolsitas de y pero lo sigue funcionando normal. Generalmente estos pacientes van a trasplante hepático, no porque el hígado se ve afectado, sino porque crecen tanto esos quistes que a la persona están con constante dolor, no le permite ni siquiera movilizarle, alteran la calidad de vida. Pero el hígado funciona bien. Luego hay otro tipo de quistes que son los quistes infecciosos, pero claro, los cuales tienen características diferentes. Son unas bolsitas de líquido del parásito, es un estado del parásito ese quiste, pero que dentro de ella tiene unos quistecitos hijos y eso los podemos diagnosticar con una ecografía, una tomografía y sobre todo algunos exámenes en sangre. Perfecto. Ahora una pregunta interesante que tiene un poco en relación con esto es, tengo la boca amarga, me levanto con la boca amarga, saliva espesa. ¿Eso quiere decir que tengo hígado graso? ¿Cómo puedo saber que tengo hígado graso? O estoy muy amargo, ¿no? Me No. encolerizo mucho. ¿Tengo el hígado mal? No, me encolerizo mucho o tengo manchitas en la cara. Yo creo que mi hígado anda mal. Entonces, generalmente cuando me dicen eso, le digo, bueno, si es que amaneces con la boca amarga, te estás deshidratado, de repente has roncado, estás que respiras por la boca, si tienes manchitas en la cara, probablemente tengas que usar bloqueador que sea daño por el sol, aunque hay que ver qué características tienen esas manchas, porque de repente terminamos enviándolas a dermatología por alguna sospecha de cáncer. El hígado graso no da ninguno de esos síntomas, pero yo cuándo puedo sospechar si es que tengo hígado graso, si es que estoy en estado de prediabetes, diabetes, si soy obesa, tengo sobrepeso o tengo colesterol y triglicéridos altos. Ahí sí Perfecto. debo sospechar que probablemente tenga hígado graso. Ok. Y tengo que ir al médico para que me pueda orientar qué pruebas necesito para confirmarlo. Para confirmarlo y sobre todo qué cambios tengo que hacer en mi estilo de vida para retirar esa grasa del hígado. Ok. Cris, y acá me hacen una pregunta interesante. No tengo vesícula. ¿Cómo puedo cuidar mi hígado? Me falta mi bolsita de bilis. Ah, ya. El hígado va a seguir funcionando bien. Pero, ¿qué complicaciones o qué condiciones van a aparecer por el hecho de no tener vesícula? La vesícula es un órgano que se encarga de concentrar la bilis. El hígado es el que produce la bilis y la bilis sirve para digerir las grasas. Pero el hígado produce durante todo el día bilis y todo el día no estamos comiendo y mucho menos grasas. Entonces, esa bilis que produce el hígado se va hacia la vesícula. La vesícula recibe esa bilis y comienza a absorber el agua, o sea, comienza a concentrar la bilis. Entonces, cuando nosotros comemos grasa, esa grasa llega al estómago y el estómago le dice, oye, vesícula, está llegando grasa mediante una hormona, la colecistocinina. Entonces, la vesícula dice, uy, ya, voy a empezar a trabajar. Entonces, cuando ya el estómago comienza a digerir los alimentos, comienzan a pasar hacia el intestino, la vesícula comienza a contraerse, libera bilis. Y esa bilis va a digerir esas grasas que hemos consumido. El hecho de no tener vesícula, entonces, nos va a condicionar a no consumir un exceso de grasa. Porque si comemos una parrilla con pollo a la brasa, con costillas, papas fritas, comemos, como no va a haber vesícula, doctor, no. Entonces, la bilis que en ese momento está liberando el hígado no va a ser suficiente para digerir esas grasas. Adecuadamente.
Entonces el paciente termina, pero el hígado sigue, bueno, se puede ver perjudicado si es que la dieta de la paciente tiene exceso de grasas, pero el hecho de no tener vesícula no altera el funcionamiento del hígado. Perfecto, Cris. Hay muchas preguntas que están llegando, de verdad que es interesantísimo las dudas que tienen las personas sobre este tema. Yo quiero hacerte una pregunta de por sí muy común. Yo he hecho residencia en el Hospital Cayetano Heredia hace muchos años, 10, 11 años, y teníamos cantidad increíble de personas que tomaban pues hasta altas horas de la noche, llegaban borrachos, pepiados, y venían los familiares desesperados para que le pongamos un suero para desintoxicarlos. Doctor, que póngale por favor algo para desintoxicarlos. Entonces, quería preguntarte si era verdad que existe el suero desintoxicante del hígado o si existen protectores hepáticos, o sea, fármacos que me permitan, pues, hoy día voy a salir con mis amigos, sé que voy a tomar trago, entonces quiero tomar mi pastillita para proteger mi hígado, porque sé que voy a tomar alcohol y lo voy a destruir mi hígado. ¿Existen los protectores hepáticos? No existen. Hay algunos productos que se ven en el mercado y que los venden y los promocionan de esa forma, pero no hay estudios de investigación científicos sólidos que realmente demuestren que estos te protegen. Si tomaste en exceso esa cantidad, más de 50 gramos de alcohol, un hombre, tu hígado ya se dañó y no va a haber forma de prevenir o evitar ni pre ni post ingesta de alcohol con esas sustancias. Si un laboratorio inventase eso, sería millonario. Pero el problema es que el daño ya está. Perfecto, sí, eso es importante decirlo porque hay gente que a veces lucra con esas cosas y eso no es correcto, ¿no? O sea, porque crea una falsa, lo que yo veo es que crea una falsa sensación de seguridad en las personas y se desbandan. Y al final, y empeora la enfermedad porque se confían, como usted dice. Ya tomé mi protector, no va a pasar nada. Y luego terminan con cirrosis, una intoxicación, una hepatitis alcohólica aguda, que tiene una alta mortalidad. Así es, Cris. Cris, ya voy respondiendo a la pregunta que hicimos los que nos acompañan desde el inicio de la conferencia. Hicimos una pregunta para que pudieran ustedes opinar o ir pensando en casa cuál era la respuesta y preguntábamos si el Ercampuri protegía o no, porque nosotros tenemos años de una medicina tradicional muy buena, muy, muy sabia, pero también si no la sabemos llevar, si no la sabemos usar, peligrosa, como toda medicina. Entonces, la pregunta que hicimos fue, ¿el Ercampuri protege o no protege? Doctora Cris. No protege. Y justo cuando lo mencionó, se hizo la revisión, incluso habían algunos reportes de daño hepático agudo por consumir el Ercampuri. No, no, no protege el hígado. Y es una de las Más medicinas bien es un tradicionales riesgo. Clásicas. En la sierra muchas veces te dan inclusive concentrados, amargor, porque como es amargo, dicen que esto debe ayudar al hígado, ¿no? Es parte de la tradición y a veces podemos estar haciéndonos daño sin querer queriendo. Cris, Aquí quería ver un poquito, doctor. Dime. Disculpe, sobre los suplementos nutricionales, porque también está de moda que, por ejemplo, muchas personas que te ofrecen el Herbalife. Hay múltiples, muchos reportes de casos de daño hepático agudo que incluso han terminado en muerte o trasplante hepático a nivel mundial por el consumo de Herbalife. No está recomendado. Ojo que ahí hay, no solo existe esa marca, o sea, es un montón de gente que vende suplementos. No, suplementos, hay múltiples, digo. Suplementos nutricionales, suplementos hormonales que venden en los gimnasios. Cuando estuve en mi rotación en Sao Paulo, recuerdo que con mucha pena se contaba el caso de una joven de 18 años, de 18 años, jovencita, muy bonita, pero que estaba consumiendo estos suplementos nutricionales y le provocaron una falla hepática fulminante. En Sao Paulo se trasplanta mucho. Yo veía hasta dos, tres trasplantes a la semana, pero lamentablemente ella no sobrevivió, no llegó al trasplante hepático. Sí, eso es importante porque seguimos insistiendo. En este caso, los suplementos nutricionales son cosas muy buenas, pero
no son simplemente alimento, son para efectos prácticos medicinas que tienen su indicación, tienen su momento y no es para cualquier persona. Por ejemplo, pues, le damos un suplemento con muchas proteínas, digo, lo que vemos a veces en los adultos mayores. Le damos un suplemento con súper cantidad de proteínas y el riñón está con la justa. Y toda esa proteína que entra termina de fundirnos nuestro riñón a mi pobre abuelito y mi abuelito se murió. Uy, sí, pero comió rico su suplemento. Y de verdad nos da pena. Entonces, cuidado, cuidado. Los suplementos nutricionales también son medicamentos. O sea, no es que cualquiera los puede usar. Eso me parece muy bien, doctora Cris. Ya nos está ganando el tiempo, así que voy cerrando un poquito, doctora Cris. Se han quedado un montón de preguntas. Mil disculpas por no poder responder todas, pero les vamos diciendo que esta videoconferencia está quedando grabada en nuestra página de Facebook. Si usted quiere enterarse de todas nuestras presentaciones, no se olvide, en la página de Facebook de Medi, por favor, pónganos seguir, suscríbase, síganos, denos un like. Les va a permitir llegar toda la información que tenemos para ustedes, que siempre vamos a tratar de darle la mejor información para su salud. Otra cosa más, ya les voy avisando que ya este miércoles tenemos nuestra charla con nuestra oftalmóloga. Tenemos todo lo que es ojo rojo, todas las razones por las cuales el ojo de las personas se puede poner rojo. Todo lo tenemos este miércoles a las 7 de la noche acá en nuestro Facebook Live, en la página de Medi. Así que no se olviden de seguirnos. Doctora Cris, muchas gracias de verdad por su presentación. Agradezco también a nuestros amigos de Rotary Club Lima Nueva Era por el soporte técnico y el apoyo que nos dan todas estas reuniones para ayudar a la gente a que pueda proteger su salud y saber un poco más de cómo cuidarse. Agradecemos a todos nuestros seguidores de Medi, de verdad, muchísimas gracias a todas las mujeres, ¿verdad? Que son abnegadas y que siempre están queriendo saber un poco más de cómo proteger a la familia y ayudar a todos sus seres queridos, a todas ellas, a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias. Doctora Cris, le doy unos segundos para que pueda despedirse. No, doctor, le quería agradecer por la invitación que me ha hecho y también a todas las personas que han dado de su tiempo para oírme y realmente muy agradecida por las interesantes preguntas que me han hecho, ¿no? Siempre a su disposición. Gracias. Y sí, la tenemos a nuestra disposición, a la doctora Cris en Medi. Si desean ustedes saber un poco más o saber alguna cosa, tienen alguna duda sobre su hígado o alguna enfermedad hepática o en general de gastroenterología, pues la doctora es gastroenteróloga en líneas generales y el hígado es su pasión en líneas particulares. Por favor, en Medi contamos con la doctora. Cualquier consulta a través del Medi, ahí les vamos a orientar. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, que es el miércoles. Tenemos nueva charla el miércoles. Miércoles y sábado, 7 de la noche, siempre con ustedes aquí a través de Medi. Gracias.